Bienvenidos a este tercer vídeo de carreras online. Me he cambiado al Ferrari. Creo que me va a dar más suerte. Es que el Williams no estaba corriendo las rectas y los frenazos, luego la aceleración, dejaban mucho que desear. No me ha molado un pelo. Pero bueno, vamos a ver si ahora con Ferrari podemos hacer podio. La gente ha aprendido a no ser guarra y se nota, se nota mucho. Por fin es domingo y falta muy poco para las 3 de la tarde en Buah. Shanghái, por lo que está a punto de arrancar el Gran Premio de China. Este circuito se me da fatal, tío. No me gusta nada. Se me da muy mal este circuito. Bueno, aquí vamos a ir con nuestro Ferrari. Tío, es que no sé qué elige la gente, tío. ¿Óxido nitroso para meterle al coche o qué? Esta imagen para la miniatura quedará bastante bien. A ver si consigo mantener el dedo quieto ahí. Vale, vamos ya dentro del coche. Hemos salido mal, relativamente mal. Bueno, vamos a ver si consigo hacer esta curva bien, que es de las peores que se me da. Nada, tío. Qué rabia. Y no veo un carajo. No quiero ni imaginar cómo estará esto si no estuvieran coches fantasma. Subimos, bajamos posiciones. No hay nada claro. Esta carrera está muy igualada. Ahora la desigualo yo liándola. ¿Cómo me vas a amonestar por pisar un poco de tierra, soplapollas? A ver. Creo que si jugáis Fórmula 1, sois españoles o latinos o si entendéis español o lo que sea y queréis que hagamos un torneo así por YouTube, ponerme un comentario con vuestro nombre, os agregaré. Y haremos una carrerita aquí con suscriptores y lo que haga falta. Mira, en velocidad punta, ¿cómo me puede estar alcanzando el Darex ese? ¡Ah, ya sé! ¡Ah, mierda! Le doy al combustible cuando no debo. Tío. Enriquecido. Claro, ahí está la puta clave. Con eso van más rápido. La madre que los parió. Está bien jodido. Uff, sanción de 2 segundos. Nada, hay que jugársela. Hay que jugársela, chavales. Imposible que salgas mejor tú que yo de esa curva. Imposible con lo que has hecho, cabrón. Bueno, yo llevo ahora un poco más de velocidad que él. Tío, no sé pillar muy bien esas partes. Este circuito se me da fatal. Ahora sí que te paso, tío. Trazo mejor las curvas. Está bastante difícil la cosa. Hostia, he frenado demasiado, tío. Vamos, ahí. Perfecto, perfecto. Él lleva más velocidad, mierda. A ver si no me pilla rebufo. He roto el L2 para frenar. Y me he ido a tomar por el culo. Fantástico. Pero bueno, ahora la adelantaré en carrera otra vez. Ya veréis. Qué rabia me da, ¿eh? Ese cuando estoy en la parrilla, antes de salir, tengo que darle ya a la gasolina enriquecida porque si no
se nota un montón. Además, como solo a tres vueltas, y está nervioso porque le meto el morro en el coche y lo estará viendo. Pero va la gente con sangre fría, ¿eh? O sea, le estás ahí poniendo nervioso y no se inmutan mucho. Ha frenado, no hay que frenar en esta curva. Madre mía, que faltaba. Creo que es el viejo de Brasil, el del 76. Sí. Mierda, me ha frenado más tarde. Ah, qué bien se lo sabe este mamonazo. Seguro que está jugando con plante. Por cierto, yo juego con mando, ya lo sabéis. El que me conoce. Es un poco más difícil. Yo creo que va bien ahora. Y esto, tiene que haber alguna mariconada en el panel de control este para hacer ir más rápido, pero yo no sé cómo se hace. Si alguien me lo puede decir, se lo agradecería. Vamos. Sale mejor, tío. ¿Cómo puede salir mejor? Qué rabia, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Nada, ahí está. Nah. Muy mal, Ferrari, muy mal. A ver si me podéis ayudar en comentarios y decirme cómo pillar un poquito más de velocidad en esas rectas. Voy a grabar el último gran premio, que va a ser el siguiente online. Y si más o menos gusta, seguiré subiendo. Y si no, pues lo dejaré aquí en 4 vídeos. Y ya está. Adiós.